Hello, good evening. Good evening. Hi, how's Good everything? evening, teacher. Very, Good very evening. Cristina. Yeah. How are you? ¿Qué tal? ¿Cómo estuvo su día? How was everything? Ya casi, casi llego a la casa. I'm in the school, so you're getting home. Sí, That's ya. great. That's great. Unos 25 minutos. I mean, that's excellent. One question. Is it raining in there, Cristina? No, ya se calmó, pero sí ha estado lloviendo bien fuerte. But you live in San Salvador, Ya se right? calmó. Sí, aquí en la calle, llegando al Walmart, del Walmart por la Chafik por aquí Okay. voy. I Sí. mean, that's cool. That's cool. All right. Pero el That's tráfico sí hay. El Yeah, I tráfico mean, sí I hay. can say, yeah, I mean, as always, Sí, sería sí. demasiado, demasiado si en San Salvador no hay tráfico. Sí. That's common, man. That's common. All right, man. But that's cool. All right. Patricia, how do you feel now? ¿Cómo sigue? Ya mejor, teacher. Bastante mejor, gracias a Dios. I'm glad to hear that, man. Me alegra escuchar eso, right? Gracias. I mean, you look different now. Yesterday you were like this. Yeah, I mean, Sí, no Ah, había you querido were. dormir. Yeah, I mean, I saw that. I saw that. No, but that's cool that you are in the house, you know, like you're resting, estás descansando, I mean, that's cool. And I guess for the other ones, you're in the house, right? So when Jasmine is in the house, Roberto also. Are you in the house, Roberto? Good, man. Good to know that. En el parque, dice Roberto ahorita. Yeah, I mean, in the park, he says. I don't know what kind of park, but yeah, I mean, he's in the park. A Pues hay que disfrutarla ahí. andar por el otro lado del mundo porque ahí de día todavía, ¿no? Aquí está soleado. I see that. All right. Good. So let's start with the things that we got for tonight, people. We have a lot of information to share today. And I'm gonna pass first the attendance list. So just give me one second. Hey, bien poquito nos hemos conectado. It's just like six people. All right, give me one second. Give me one second. Okay, cool. Let's start over with the attendance list. And I hope these people are getting, you know, connected throughout the class. Alba Guadalupe, is she here? No, not yet. Okay. Alicia Esmeralda. Presente. Okay. I thought you were not there. Alicia, it was you. La escuché muy, muy, muy joven, Alicia. Okay. Oh, I guess it's. Presente, teacher. Ay, amén. No, no, no sé por qué, pero al principio la escuché bien, bien, bien. No sé, más joven la voz. Como mi hija. Exactly. Es que me estaba ayudando, le digo, ayúdame a conectarme a la clase en lo que yo termino de preparar la cocina. Ah, so then that's why. Okay, good. Okay. All right. Thank you. Okay, good. Atilio Esaú. Atilio, all right, who's not here. Benjamín Méndez. Present teacher. Okay, perfect. Let's continue, Carlos Alexander. This is Carlos. Oh, okay. Let's move. Edwin Salvador. Okay, he's not there. Gabriel Esaú. Present. Okay, cool. Let's move. It is Cecilia. All right, she's down here. Let's move. Josué Eduardo. Present, teacher. Okay, perfect. Juan Alberto. Necesito unos minutos para cenar. Bueno, he's not here. Judith Maribel.
Present. Hey, Judith, are you okay now? Judith? Hola? Are you okay now? ¿Ya está aliviada? ¿Ya está mejor? Y gracias a Dios, sí. Bastante mejor. Okay, perfect. That's good. Gracias. That's good to listen. All right, let's continue. María Jamilet. Present. Okay, good. Let's move. Second, I'm gonna put this one. Mirna Janet. Present. Okay, very good. Nelson Fabricio. Present. Okay, you're there. Perfect. Patricia Guadalupe. Present. Okay. Excellent. Let's move. Roberto Emilio. Present. Okay. All right. Santos Cristina. Present, teacher. Okay. Very good. Present. Okay, nice. And we got the last one. William Alexander. Present, teacher. Okay, perfect. And you're there. All right. There you go. Just let me load the things that we are going to be discussing for tonight, people. Just give me 1 second. I'm just gonna have these things. All right. Okay, cool. So we're going to start with the things that we'd have, you know, like for tonight. And now, let's talk a little bit about what we were doing yesterday, right? Remember that yesterday we finished the week number 3. Actually, I want to thank you people. Quiero agradecerles. La verdad que ayer estuve revisando after the class, y pues prácticamente todos habían hecho las tareas, right? De la tarea 11 hasta la 15. I mean, that was perfect, right? That was like super perfect. And right, I do really want to thank you people for that. Just like something brief, listen. Solo para ir recordándoles un poco cómo va a estar durante esta semana. Listen, it's really important people for you to get connected, all right? Es bastante importante que se conecten por lo menos estos que 4 días de ahora en adelante que van a faltar de clases. Right, recordemos que prácticamente es la última semana de clases que vamos a tener. So, very important things are going to happen here, right, during this week. Otra cosa que les quería decir, and I'm going to say this in Spanish, lo voy a decir en español para que me entiendan mucho mejor. Listen, durante la semana, posiblemente ya sea jueves o viernes, right, ustedes van a recibir en su correo y en su WhatsApp personal un mensaje de texto, ok, en el cual les van a decir que les mandan un link para una encuesta de satisfacción, ok. Esa encuesta es básicamente para evaluar toda la metodología que se ha estado utilizando durante el curso y se requiere información de ustedes, ok, bastante precisa. Listen. Cuando ustedes reciban esa encuesta, simplemente vean la información, ok, that's it, y eso que sea todo. Cuando ustedes ya la tengan, simplemente en el grupo, ustedes me dicen, teacher, ya recibí la encuesta, y eso es todo. Esa encuesta no la van a hacer cuando ustedes la reciban. Esa encuesta la vamos a hacer en clase el lunes. El último día de clases se hace esa encuesta, ¿ok? Acá, en la clase. ¿Por qué? Porque hay algunos aspectos que igual es bueno aclararles, right? Acá les voy a explicar cómo es el llenado de esa encuesta, qué campos tienen que llenar con información bien específica, ¿ok? Y otras cosas más. ¿Por qué digo esto? Porque, listen, esa encuesta solo se hace una vez. ¿Ok? Solo se hace una vez. Y si usted manda datos equivocados, puede haber problemas. Entonces, cuando reciban la encuesta, please, solamente háganmelo saber en el grupo
Y el lunes, si no tenemos ningún problema durante la semana, el lunes terminaríamos con la última clase. Entonces, ese día, right, durante la clase, vamos a desarrollar esa encuesta. Right, ¿estamos claros? Ok, perfect. Very good. Ok, posiblemente la reciban ya sea jueves o viernes. Uno de esos dos días. Pero si es antes, igual. Just confirm, please. Ok. Give me one second. I'm just having an issue with this presentation. Ok. Antes de colocar la presentación que vamos a ver para esta noche, I would like to make a recap from the things that we were discussing yesterday, okay? If you remember yesterday, it was a general feedback from the topics that we were discussing during the week, right? And I would like to know the names of those topics. Me gustaría saber el nombre de esas, de esos temas que estuvimos haciendo repaso general ayer, all right? Si recuerdan, ayer fue un repaso general de los temas centrales que vimos durante la semana, okay? ¿Y de qué estuvimos hablando durante toda esa semana? Do you remember the topics? ¿Recordamos algo de esos temas? What do you remember, people? ¿Qué recordamos? ¿Algún participante que se acuerde? Something? Del app, cuando es puntual sobre la hora. Okay. ¿Cómo se le llamaba? ¿Cómo se le llamaba al tema central cuando usábamos at, in, on? ¿Qué son esas? Las preposiciones, Michel. All right, prepositions. ¿Pero preposiciones de qué? Del presente con ti. Presente simple. Falta algo. ¿Qué es lo que falta? Preposiciones de tiempo. Ah, ok, cool. Preposiciones de tiempo. Prepositions of time. Recuerden, preposiciones de tiempo, ok. Obviamente, dependiendo de la estructura que tengamos, podemos hacer uso de las preposiciones de tiempo en presente, pasado, futuro, presente continuo, presente perfecto, right? All of them. But in that case, right, siempre debemos de tener presente de qué es el uso de cada una de esas preposiciones, ok. Just give me one second. Teacher. Ajá. Y bueno, si vimos las de tiempo, entonces veríamos las de lugar y modo, ¿no? Justamente, a ver, las de lugar vamos esta noche. Yes. A ver. Yeah, man. Ah, you see. All right. Okay, so those are known as prepositions of time. Recuerden, preposiciones de tiempo. Okay. So, ¿cuándo usamos at? A ver, tratemos de recordar un poco. ¿Cuándo usamos at? Do you remember when to use at? Así, así, de modo general. Cuando es la hora. Ah, okay. When we talk about the hour. Very good. What else? ¿Qué más? Era parte del día. Okay, very good. What else? Lo hice bien. Ah, y cuando yo digo, oh, man, I was born in June 18. That's like with on, right? Okay, with at. At. ¿Solo esa podemos usar? Okay, supongamos que solo esa. Con on, ¿cuándo podemos usar on? ¿Sí? Cuando son días de la semana. Okay, yeah, with days of the week. Ah, days of the week. Yeah. Meses con fechas específicas. Okay, perfect. What else? Y días incluyendo meses con fechas específicas. Ah, okay, very good. There you go. También podemos hacerlo con partes de un día, okay, en específico cuando mencionamos el día. Por ejemplo, on Monday afternoon, on Monday morning, on Monday night, right? Good. What about in? Esa presentación la envió. También. Yes. If not, just let me know, okay? Si no, me lo hacen saber and I'm gonna send it. Because I don't remember. No recuerdo exactamente si lo envié. Yo creo que no.
All right, if I didn't, so I'm gonna do it. Solo déjenme cargar, all right, like the program here, and I will send it to you. Okay, but what do you remember about the uses of in? ¿Cuándo usamos in? Meses, fecha, año. There you go. Con meses, cuando mencionamos un mes de modo sin fecha, right? De modo general. For example, I finish or we finish in that place. We finish the module in July. You see? Ah, finalizamos módulo en julio. That's it. Ah, pero si mencionamos algo específico, recuerden, ya no sería in. Y podemos decir, we finish the module on June 11. I think it is the last time, the last class that we're going to have. Okay, so in that case, remember, we use on, okay? Okay, perfect. Now, let's move. All right, another one. Recuerden, con los años. Okay, con los años. What do I talk about years? Like, for example, in 2020, right? In 1982, for example, right? Y también con las estaciones del año, si recuerdan, okay? In winter, in summer, in fall, spring, you know, those things. Very good. Now, since we are starting basically, you know, like, give me a second. Since we are studying basically the week number 4, what are we going to do? Listen, we are going to start with something completely different. Si la vez pasada estábamos viendo las prepositions de tiempo, okay? Today we're going to start with something completely different. All right, give me one second. I'm gonna put it here for you to understand better. Give me one second. I'm just loading this thing. Okay, perfect. So this is the one. There you go. So this is the presentation that we got for tonight, people. Look at this. So this is the video conference number 16. And tonight's topic is going to be how to use prepositions of place. That's the main topic. ¿Cómo usar preposiciones de lugar? Hasta la semana pasada estamos discutiendo sobre las preposiciones de tiempo. Pues ahora vamos a discutir las preposiciones de lugar. Okay, that's what it is. Y ustedes se preguntarán, ¿cuáles son esas preposiciones de lugar que vamos a discutir? Easy. Vamos a discutir in, on, and at. Three of them. Okay. Básicamente vamos a discutir las mismas preposiciones. They are the same prepositions. In, on, at. ¿Cuál es la diferencia? Ah, que ahora ya no son preposiciones de tiempo. Ahora son preposiciones de lugar. Okay, good. Let's start, you know, discussing these things. All right, give me one second. Okay, what do we got for the class agenda? Check this out. We have the review from the previous topic and check the activity. Something that we did already, all right? We did that. Then we're gonna have the introduction to the prepositions of place, okay? The introduction to that, and after that, we're gonna practice on the manual, all right? So we're gonna go into a practice on the manual. So this is pretty much what we have for, you know, like the rest of the class. Now, let's start. Vamos a comenzar entonces. Vamos a comenzar con at, okay? When to use at as a preposition of place. All right. The first use of at is, look, a specific point of place. Usamos at para indicar un lugar específico o un punto específico. For example, check this out.
And I have a short definition here. Look at this. Cecilia, help me reading. Okay. We can use at to describe a very specific point or place. Okay, very good. Listen up. We can use at to describe a very specific point or place. Okay, how come? Check this out. We have one example. Right, William, help me read this one. The postman is at the door. Okay, the postman is at the door. Ah, you see, el cartero está en la puerta. So in that case, el at básicamente es para decir en, okay, en, but. But cuando lo usamos, recuerden, para mencionar un punto específico donde nos encontramos. ¿Ok? En este caso, ¿qué punto específico estamos mencionando? Ah, pues que el cartero está en la puerta. Right? So that's a specific point. Check this out. We got another example. Juan, read the example. There is a supermarket at the end of the street. Okay, very good. Listen up. There is a supermarket at the end of the street. Hay un supermercado al final de la calle. So you see, entonces ahí igual ya estamos dando un punto específico de donde nosotros podemos encontrar un supermercado. Okay? So entonces ahí, recuerden, estamos aplicando at como preposición de lugar, okay. So let's see, you got another one? Yeah, I mean, you got another example. Gabriel, help me reading. Okay, he is at the restaurant. So in this case, we're pointing out a specific, all right, direction where you are at that moment, okay? Y básicamente entonces estamos describiendo un lugar específico donde nosotros o alguien más está, okay? That's the way how we use at. So this is the series of uses that we can find about at, okay? Let's move. Teacher. Yes. Cuando dice un punto específico, siempre se refiere a ubicación, vea. Exactly. Nos referimos a una ubicación. Exacto. Exacto. Mm. En este caso, no importa si la ubicación que mencionamos es un lugar encerrado, un lugar abierto, right? Siempre y cuando seamos específicos del lugar, podemos usar at. ¿Ok? That is one. All right. Ese es en cuanto al primer uso, recuerden. Lugares específicos o puntos específicos. Now, read the next part. Look at this. At is mostly used with an exact address. Check this out. Carlos, help me reading. We have with homes at Queen. We mentioned and exact address. All right. We use at when we mention an exact address. ¿A qué me refiero con esto? Listen. Usamos at, dice, cuando mencionamos una dirección específica o exacta. ¿A qué nos referimos con eso? Cuando nosotros generalmente damos nuestra dirección donde trabajamos, right? Le damos el nombre de la calle, el municipio o ciudad, whatever, y inclusive damos la calle, right? Y el número de casa. So, entonces ahí estamos siendo bien específicos. ¿Qué sucede cuando estamos siendo demasiado específicos en ese caso, right? Entonces usamos at. ¿Ok?
Entonces usamos at. Check out this example. Fabricio, help me reading. Marcos lived at 55 Oxford Street. Thank you, mister. Thank you. So in that case, we're talking about even the street where this person, all right, lives. Check this out. All right, now I need someone to help me out reading with this. Let me see who can help me out. Judith, help me out reading this. If we do not know the exact address, if we only know the name of the street, then we use on as the preposition. Listen, in this case, what do I talk about in this case? Listen, dice acá, si no sabemos la dirección exacta de un lugar que pretendemos dar la dirección, listen, si solo sabemos el nombre de la calle, más no el número de casa, okay, por así decirlo, para ser más específico, entonces no usamos at para proveer la dirección. Usamos on, okay? We use on en ese caso. All right, that's what it says in here. Al menos eso es lo que dice acá. Cool, hasta acá, ¿tenemos alguna pregunta? ¿Alguna pregunta hasta acá? All right, recuerden. At, lo que dijo. Hola. ¿Podría repetir lo que dijo? Ah, bueno, sí. Dije, cuando mencionamos una dirección exacta, incluyendo hasta el número de casa, ¿ok? Usamos at para proveer la dirección. Cuando solamente conocemos el nombre de la calle, más no la dirección exacta de un lugar o de su casa o whatever, entonces no podemos usar at, usamos on. ¿Ok? On. Right? For example, yo puedo decir, hey, I live in, listen, I mean, I live on, what? Roosevelt Avenue. Avenida Roosevelt. I live on Roosevelt Avenue. Man, pero la Avenida Roosevelt es grandísima, right? Es grande. So, ¿cómo saber dónde vivo exactamente? Right? Solo es el nombre de la calle, más no la dirección. So, en ese caso, es donde nosotros usamos on, okay? Ah, pero si ya digo, hey, I live at, listen, I live at, right? Roosevelt Avenue, house number 40, ahí es diferente. ¿Por qué? Porque les estoy dando inclusive el número de la casa, right? So that's very different. And you can even include passages or whatever you want to include, right? To make the address more specific. So in that case, that's the way how we do it, okay? Entonces es la forma de nosotros cómo nosotros podemos dar una dirección. Check this out, we got one example in here. Janet, help me out reading this. Mark lives on Oxford Street. There you go, thank you. Y si ven, pues arriba tenemos, por ejemplo, el número, que ese número puede ser el número de la casa o del departamento. 55 Oxford Street, or to, something to be more specific. Y abajo simplemente dice el nombre de la calle, Oxford Street, right? And that's it. All right. Recuerden, cuando usamos at, es cuando vamos a dar una dirección específica. Okay? That's what it is. All right. Good. Let's continue with this. Vamos a continuar entonces. Perfect. Ahora bien, vamos a hablar de at, pero con eventos. Events. Right? Can we use at for events? Yes, we can. Check this out. This is completely different.
Esmeralda, help me already. Esmeralda, help me reading. Ayúdame a leer. Espérame que no podía activar el micrófono. Ok. We ask the preposition. Preposition. Ajá. It to describe Benji presente. To describe presente. And add in ever. Event. All right. Event. All right, thank you, Alicia. Listen, we use the preposition at to describe being present and an event, okay? ¿Qué significa esto? Si usamos la preposición at, dice para describir, right, que está presente en un evento. Example. Gabriel, let me read this. I am at the party right now. Okay. I am at the party right now. All right. So, en ese caso, como estamos hablando de algo bien específico, por eso usamos at. Ah, estoy en la fiesta en estos momentos. Right? So, in that case, that's why we use at. Another example. Where is David? Okay. Josué. He is at a concert. Okay, thank you. He is at a concert, right? So if you take a look in there, right? This is the way how we can use at also. Entonces recuerden, usamos at cuando estamos hablando sobre eventos también, donde formamos parte de ese evento. Okay, very good. Vaya, un ejemplo adicional sería. It will be this. Look. We are at the English class right now. You see? We are at the English class right now. And you better like that. ¿Por qué puedo usar at en ese caso? Ah, porque en estos momentos nosotros estamos en un evento. ¿Y cuál es el evento? Ah, I mean the class, right? The class. And we're being specific. Pues estamos siendo bien específicos. Good. Hasta acá. ¿Alguna pregunta con respecto a los usos de at como preposición de lugar? ¿Is everything okay? Perfecto. Claro, tan claro, tan claro como el resplandor de esa claro cámara apagada. Como el resplandor es resplandeciente de esos que tienen la cámara apagada. Teacher, yo lo tengo tan claro así como ella dice, como el café, porque no escuché la clase. Why not, man? ¿Por qué porque no? Porque me desconecté en un... Porque venía en el tráfico y me quedé sin señal, no sé por qué. Quizás porque está cerca de Mariona, esa zona. Nah, man, that's a problem. Sí, es un... Como ahí se desconecta siempre el teléfono. Siempre se desconecta el internet. Yeah, man, that's sí. True. Yo tengo exactamente ese mismo problema en mi lugar de trabajo. Uh-huh. En mi caso es mucho más, es muchísimo peor, ¿sabes por qué? Porque yo estoy trabajando justo a la par de un penal. ¡Ay, Señor Jesús! Ni el Wi-Fi funciona eso. Nothing. That's horrible. Eso sí es horrible. ¿Y cómo hacen? ¿Cómo hacen? That's horrible. Ah, no, pues cuando queremos hacer una llamada o algo, a salir unas 3 cuadras de ahí. De verdad que sí, sí, porque yeah, de lo contrario. That, that, that sí. De lo contrario no hay nada. There's nothing. Teacher. Yes. Yo quisiera que por favor me explicara, yo sé que no estuve en la clase, aquí en where are
the English class right, all right. Now. Vale, vale. Lo vamos a explicar así a grosso modo, de una manera general y en tanto sencillo. Gracias. Sí, gracias. Hi, teacher. Okay. Hi. Yo también voy entrando, así que gracias por la explicación. Ah, ya me salva. Ok. All right. Thank Good. You. All right, listen up. Listen up the way how we're going to be doing. Ok. Tenemos con at, right? Estamos con at. Decíamos que at puede ser usado. Listen, tiene varias funciones, ok. ¿Cuál es la primera función? Vamos a ver los demás que hemos estado en la clase. What is the first function of at? ¿Para cuándo puedo usar at? A ver, ayúdenme. Esto es sobre una hora puntual o algo puntual. Cuando es una dirección exacta. Ah, yeah, yeah. Listen, listen, Esmeralda. Aquí ya no se refiere a horas, ¿ok? Porque esa es como preposición de tiempo. Ahorita sí, no. Cierto. Ahora es del lugar, ¿ok? Okay. Del lugar. Okay. All right. ¿Qué me habían dicho antes? Okay. All right. To point out a specific place. All right. Este es el primer uso, miren. Básicamente mencionar un lugar en específico. Ok. For example, usted puede decir, I am at the bank. I am at the beach. Uh-huh. All right. My wife, mi esposa, is at the supermarket. You see? Entonces, ¿ahí qué estamos haciendo? Estamos dando lugares específicos, right? Donde una acción está siendo llevada. Ok. Now, ese es como el primer uso. Ahora bien, el segundo uso, ¿cuál es? ¿Cuál es el second use, people? Vamos a ver si recuerdan. Así es que en verdad han estado en la clase. Es dirección exacta. Exact address. Ah, ok, good. Exact address, right? El segundo uso es para mencionar una exact address. No, address. Dirección exacta. ¿A qué me refiero con esto? Si yo puedo decir, look, I live at, listen up, house number 43, right? At house 43. Roosevelt, I think it is the way how we write it. Avenue. You see? En este caso, te estoy siendo bien específico con mi ubicación. Right? I am even mentioning the number of the house. Entonces, acá yo estoy dando una dirección específica de mi dirección. Right? There you go. So, en ese caso acá, what happened in this case? Listen. Mencionábamos que si no, listen, si no sabemos la dirección exacta de un lugar de residencia, del lugar donde se trabaja o de algún otro lugar en específico que se esté hablando, pero si solo se conoce, sí, por así decirlo, si solo se conoce el nombre de la carretera, ya no se dice at, se dice on. Por ejemplo, si yo digo, I live on Roosevelt Avenue. ¿Yo sí? Entonces, la avenida Roosevelt es larguísima. Entonces, para identificar dónde vivo, va a estar un poco complicado, ¿cierto? Entonces, acá, como no estamos siendo del todo específico, por eso usamos on. ¿Ok? Cool. Y, bueno, ese es el segundo uso, ¿all right? De at. Ahora bien, estábamos hablando del uso de at también para describir eventos. ¿A qué me refiero con eventos? Básicamente son todos aquellos en los cuales nosotros nos podemos encontrar en un tiempo determinado. Example, los que tenemos acá en pantalla. I am at the party right now. Estoy en una fiesta en estos instantes. All right? I am at a party. All right? Entonces es un evento que se está llevando a cabo.
I am at a party right now. Okay. Luego dice una pregunta. Where is David? ¿Dónde está David? Ah, he is at a concert. Ah, él está en un concierto. Okay. Good. That's different. Si yo pregunto, hey, where is Alba? ¿Dónde está Alba? I mean, Alba is at the English class. Ah, está en la clase de inglés. You see? Entonces, ahí estamos mencionando un evento en específico. So, entonces, en esas situaciones así, es que se utiliza at. Recuerden, at como traducción simplemente significa en. En. ¿Ok? That's the translation. Esa es la traducción básicamente. Good. Hasta acá. ¿Vamos bien, Cristina, en Alba? Sí, muchas yes, gracias. Teacher. Gracias. All right, perfect. Let's move on. Ahora sí quedamos very dark, right? Me dicen que sí. All right, let's move. Let's move. All right, give me one second. All right, give me one second. All right, look at this. We got at, all right? So it says at the meeting room. So ahí estamos mencionando un lugar en específico, okay? At work, that's another one. At the bank. So recuerden, cuando estamos hablando de lugares específicos donde nos podemos encontrar o alguien más se encuentre, right? Entonces podemos usar at, okay? So we can use at. Let's remember that, right? Give me one second. In the meantime, just copy that, okay? Copy. All right. This part of this, you got it on the manual. Que luego lo vamos a ver, okay? Then we're gonna see that part. All right. Let's move. All right, that was related to the uses of at, okay? Now, let's move. Let's move now with the preposition in. Ahora sí, vamos a comenzar con la otra preposición, que en este caso es in, okay? So, ¿cuándo usamos in? Vamos a tener el primer uso acá. Listen, we use in for closed space. In closed space. A large place with boundaries. ¿Qué quiere decir eso? Ah, qué bueno. Usamos in para lugares encerrados o lugares con, bueno, lugares largos con limitaciones o fronteras, por así decirlo. Boundaries significa de cierto modo fronteras, ¿ok? ¿Cómo así? ¿A qué se refiere con lugares cerrados? For example, si estamos dentro de una casa, si estamos dentro de un lugar como en un salón de clases, pongamos que acá estuviésemos todos en un salón de clases, entonces estamos en un lugar encerrado. So, en ese caso, es cuando nosotros usamos in. ¿Okay? In, básicamente, lo podemos traducir igual como en. ¿Okay? En. That's it. Pero, ¿cuál es la diferencia con at? Que acá se mencionan lugares encerrados. ¿Ok? We've got some examples in here. Look at this. But first of all, let's start reading. Let me see if you can help me reading. Fabrizio, help me reading, please. We use the preposition in for an enclosed space or a place which in surrounded by bone. Uh-huh. Repeat. Surrounded. Surrounded by boundaries. 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 There you go. Example. Next. All right. Very good, man. Thank you. Thank you. Now, Roberto. Get me ready, man. The dog is in the garden. Okay. Very good. Thank you. The dog is in the garden. El perro está en el jardín. Ah, ¿por qué podemos decir in the garden? Look at that. Podemos decir así porque básicamente el jardín tiene su zona limítrofe, ¿ok?
Básicamente, si estamos dentro del jardín, pues va a ser in the garden. ¿Ok? Entonces, remember that. Pues, como es un lugar, por así decirlo, encerrado, por eso se le conoce, se le puede colocar in. ¿Ok? Next. Patricia, help me out, Patricia. I have an apple in my bag. Okay, I have an apple in my bag, right? Look at that. I have an apple in my bag. En este caso, recordemos, ¿qué significa bag? What is bag? All right, podemos decir mochila, aunque básicamente es más conocido como bolsa. Pueden ser las bolsas del súper, right? O la bolsa que, bueno, el bolso que siempre suelen usar mucho, right? Bolso, okay? That's what it is. So, y como es un lugar cerrado, por así decirlo, por eso podemos utilizar in, okay? In. Remember that. Let's move. Next. Carlos, tell me a reading. David's car is in the car park. Okay, thank you. David's car is in the car park. Ah, el carro de David está en el parqueo. All right? That's what it says, right? Car park. If you take a look in there, pues igual, un parqueo es una zona encerrada, right? Por así decirlo. Okay, una zona con limitaciones, por así decirlo. Zona limítrofe, right? So that's why we generally use, okay, in. Good. Until here, did you have any question? Hasta acá, ¿tenemos alguna pregunta? Any question, people? ¿Va quedando todo claro? Okay. All right, I can say, I guess you are saying yes. Let's move. All right, Josue, I'm not reading this one. Josue. Let's go for a walk in the forest. Ah, mister, está alejado del... Sí, tengo problemas con el audio. Es que no escucho desde el teléfono porque está lloviendo y conecté una bocinita, pero... Con razón me escucho triple. Con razón me escucho triple. ¡Ay, sí! ¿Y ahora? ¡Ay, sí! ¡Ay! Mucho. Yeah, I mean, it's better, right? It's better. Solo ayúdeme a leer ahí, please, please, please. Siempre la última. Yeah. Let's go for a walk in the forest. Ah, okay. Very good. Okay, very good. I'm listening. My voice is horrible. But anyways, let's continue. Let's continue. Me acaba de pasar así como cuando escuchamos el mismo audio que enviamos en WhatsApp y nos escuchamos una voz terrible. That's the way how I listen my voice. All right. But anyways, let's continue. Let's continue, people. Give me one second. All right, another use of in. Cool. Siempre en la misma línea de... All right, preposiciones de lugar. It is, don't be sleeping. Read the example. Sorry, man, I saw you. We use in with towns or cities. All right, we use in with towns and cities. ¿A qué nos referimos con esto? Listen, usamos in towns para referirnos, para hablar sobre, cuando mencionamos ciudades o pueblos. E inclusive países, ¿ok? Países, inclusive países. Entonces, ustedes pueden decir, hey, I live in San Salvador. I live in
Chalatenango. I live in San Miguel, right? O I live in Santa Tecla City. So you see, entonces, en ese caso es cuando nosotros usamos in, right? Toda vez que ustedes vayan a mencionar una ciudad, un departamento, un país, listen, ahí es cuando nosotros usamos in, okay? We use in. Check this out. We can say, a very common use of the preposition in is for towns and cities. It says, examples. Look, I am in San Miguel. Estoy en San Miguel. I am in San Miguel. Okay, let me see. I got tired of reading. Benjamin, help me read. Yo life. You live in San Salvador City. Okay, very good. You live in San Salvador City. Okay, very good. Next. Nelson. El único o el perdido. No, el perdido nunca lo conocimos. A ver quién era ese otro Nelson. Ah, ¿sabes quién era el otro cristiano? For real. We don't know. All right. She's in Ilopango. Ah, okay. Very good. There you go. Okay. Recordemos, pues básicamente aquí estamos hablando sobre ciudades, ya sea pueblos, países, departamentos. Okay. Entonces usamos in. Let's remember, okay? There you go. Any question with this? ¿Alguna pregunta está acá? Nope. Okay. Nice. Let's move. We got it here. Look at that. So we got this one. This is in the manual, okay? So you got in El Salvador. Ah, ya eso es cuando nos referimos a un país. In El Salvador. In San Salvador. Ah, I mean, that's the city, right? Después, acá estamos hablando de una ciudad. In the park. En el parque. Igual es un lugar encerrado, right? Remember that. Okay? Zona con limitantes, por así decirlo. Zona limitante. And then it says, in the neighborhood. What is neighborhood, by the way? ¿Qué significa neighborhood? Vecindario, vecino, creo. There you are. Neighbor es vecino. Neighborhood, vecindario. There you go. Very good. So, copy that information. Copy that. And then move on. Luego continuamos, okay? Man, that's having the class in a perfect way, the way how Benjamin is. Así, sí, es bueno recibir la clase, right, Benjamin? In the hammock. Nice, man. That's so nice. All right. Pura vida. Exactly. All right. Just continue with this. Okay, now let's start with on. All right. Only give me 1 second. Give me 1 second, people. Just copy this. All right, let's start with on. Listen up. It says, the first example, it says, we use on for a surface. All right. Y tenemos la pequeña definición ahí. Antes que nada, surface means superficie. Okay? That's what it means. A las superficies. All right, María, help me out reading the short definition in there, please. The preposition on is often used to describe a surface. Okay. All right, there you go. Thank you.
Thank you. All right, look at that. Janet, tell me, Rin. Janet, are you there? Here is 8 o'clock on the boat. Okay, thank you. There is a clock on the wall. Hay un reloj sobre la pared. All right. Acá puede ser en la traducción, en o sobre. Ok. Esa es la traducción para on acá. En o sobre. Just remember that, right? Aquí es like sobre la pared o en la pared, right? That's like up to you. Next. Check this out. Let me see. Someone that has not participated that much. William, let me read him. There is a bug in the floor. On the floor. On the floor. Okay, there is a bag on the floor. Hay una bolsa o un bolso sobre el piso. You see? Entonces ahí estamos hablando de que algo está sobre algo, right? Sobre el piso. Entonces, cuando algo está sobre otra superficie, sobre una superficie, entonces recuerden, usamos on. Okay? We use on. There you go. Just give me 1 second. All right. Copy that information. Okay, good. Let's continue. All right, check this out. Gabriel, help me already. My books are on the table. Okay, very good. My books are on the table. There you go. Like, mis libros están sobre la mesa, right? That's what it wants to say there. Good. All right, before moving on to another use, hasta acá, ¿tenemos alguna pregunta? Do you have any question up to now here? ¿Hay algo que no esté del todo claro here? Surface means... superficie. Okay. Mm. For example, look. Vamos a hacer esta parte. Miren. Yo puedo tener este ejemplo acá. Ustedes me van a ayudar a identificar en qué, a qué me estoy refiriendo. Para, miren, yo puedo decir the cake. ¿Qué significa cake? Pastel. Pastel. There you go. The cake. El pastel. Look at that. The cake is on the fridge. Oh, the cake is in the fridge. ¿Cuál es la diferencia entre estas dos oraciones? Está sobre la refrigeradora y otro está dentro. There you go. Ya ven la importancia del uso de estas preposiciones. Con on significa que está sobre. Puede estar arriba del refrigerador, right? Pero fuera de él. Recuerden, fuera de él. Con in es cuando está dentro del refrigerador. ¿Ok? So, in here is the importance of how to use the prepositions appropriately. ¿Ok? Entonces, es acá un claro ejemplo de el por qué saber usar estas preposiciones. ¿Ok? At the moment of, you know, like mentioning something. All right. ¿Alguna otra duda que tengamos? ¿Hasta acá? No more doubts. All right. Interesting. Okay. Let's move. Hi. Hello. All right,
Let's move. On is mostly for things that are attached to. ¿Qué significa attached to? Unido a. Adherido a. Okay, that's attached to. Okay, o adjuntado a. Let me see who can help me a reading. Vamos a ponerle a alguien que tenga la cámara apagada. María, help me a reading, María. If something physically, no sé cómo se pronuncia. Physically. Physically attached. 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 Attached or joined to something else. We use the preposition on some. Example. All right. Thank you. Thank you. Let's move with this example. Let's say, Alba, help me reading. She wears a ring on the on her finger. On her she finger. She wears a ring on her finger. There you go. Aquí nos está comunicando básicamente en la definición arriba. Dice, si algo está físicamente unido a algo más, entonces usamos la preposición on. Algo que nosotros podamos adherir a nuestro cuerpo. Entonces, en ese caso podemos usar on. Example, she wears a ring on her finger. Ah, ella usa un anillo en su dedo. Un anillo, recuerden, es algo adherido a nuestro cuerpo, right? So, entonces, en ese caso, usamos on, no at, no in, on, ¿ok? Another example, let's say, let me see who can help me out with this. Alicia. Pintura. ¿Cómo se dice esa palabra, teacher? We are. No, where. Where. Okay. He wears a watch in his left hand. Right. There you go. Thank you. He wears a watch on his left hand. All right. Él usa un reloj en su mano derecha. Okay. That's what it means. Right. There you go. Okay. Perfect. Okay, cool. Before moving on with these things, any question up to now, people? ¿Alguna pregunta? Podría repetirlo otra vez, teacher, perdón. Oh, what? All right. Okay, good. No, en ese caso estamos hablando que, all right, on, listen up, también es usado para cosas que nosotros solemos adherirlo, menciona cosas que nosotros podemos adherir a nuestro cuerpo. Ok, como ropa o utensilios, right? O joyería, por así decirlo. Entonces tenemos un ejemplo que dice, she wears a ring on her finger. Ella usa un anillo en su dedo. Usamos on porque es algo, all right, attached, algo unido a nosotros. Ok, no in, no at, tiene que ser on. And you have another example, tenemos otro ejemplo. He says, he wears a watch on his left hand. Ah, él usa un reloj en su mano izquierda. Right? Entonces, algo que nosotros podamos tener adherido a nosotros, podemos usar on. Okay? Is that clear, Cecilia? Yes. All right. Give me one. Cecilia, ¿no le cae ninguna notificación? Sí, pero no me deja. Bueno. De casualidad, ¿ha actualizado Zoom? No, creo que no. ¿Cuándo fue la última vez que actualizó Zoom? Ninguna vez. Entonces, posiblemente por eso es que le esté dando esos problemitas. Ok. Si recuerdan la vez pasada que no podía proyectar mi presentación, era precisamente porque Zoom tenía una actualización. Entonces, que no me permitía hacer casi mucho. ¿Vale? Prácticamente no me permitía hacer nada.
Entonces, posiblemente eso es lo que le está pasando a usted. Y eso solo se le va a pasar si se desconecta y se vuelve a conectar. Ok. Solo así se le puede solucionar, ¿ok? All right. Cool. All right, people. Give me one second. I'm going to stop sharing right now. Voy a dejar de compartir ahorita. Voy a pasar la asistencia y luego volvemos, ¿ok? Just give me one second. All right, Alba Guadalupe. Present, teacher. Okay, good. That's cool. Alicia Esmeralda. Present, teacher. Okay, great. Acilio Esaú. Present, teacher. Excellent. Benjamin Mendez. Present, teacher. Ah, okay, very good. Let's move. Hey, Mr. Que lo anda a mí ese cambio. Hey, why you change? ¿Por qué se cambió, hija? Me voy Carlos a salir, pero presente. No, okay, le escuché. Good. ¿Qué dice? ¿Qué dice, Tish? All right, good. All right, Cecilia. Ah, yo elogiándolo usted en su hamaca y usted se fue para otro lugar. Ya right, volví good. A la hamaca, ya es que un rato me rindo. Ah, ok. Y ya. All right, all right. Carlos Alexander. Present, teacher. Ok, very good. Edwin Salvador. No, es algo que no tiene conecto. Ok. Gabriel Esaú. Present. Perfect. Iris Cecilia. I mean, she got disconnected, but she's there. All right. Josué Eduardo. Present, teacher. Okay, very good. Juan Alberto. Por aquí, teacher. Okay, very good. Judith Maribel. Judith. Judith, are you there? Ay, qué venía se queda, se nos durmió, Judith. Ay, ya ven, por eso les digo. Right, Judith? Sí, está conectada, pero no contesta. Pues sí, mínimo ya se durmió. Se durmió. Exactly, ya ven por qué les digo, tengan la cámara encendida, ya ven. Ajá. Ok, cool, let's continue. Let's say, María Jamilet. Presente. Usted sí no está dormida. Ah, ajá, ok. Good, tengo good. Un terremotito aquí que... Difícilmente. Difícil. Tipo mi esposa ahorita lidiando con acá también. Ah, ya me imagino. Es que esta hora es la hora de la locura de ellos. Exacto. Está con un berrinche que no quiere dormirse, está renegando. He wants to play. It's crazy. All right. Mirna Janet. Present. I am in, you got it. Okay, good. Nelson Fabricio. Present. Cool. Patricia Guadalupe. Present. All right. Roberto Emilio. Present. Okay, perfect. Santos Cristina. Present, teacher. Okay, very good. And we got the last one, William Alexander. Present, teacher. Okay, perfect. There you go. Teacher, now. Present. Ah, Judith. Me había quedado sin internet. Revivió Judith. Y mire, estaban diciendo a sus compañeros que usted se había dormido. Sus compañeros, dice. There you go, ya la puse, Judith, no problem. Okay, no, okay, let's gracias. Continue. Let's continue. Sí, man. Compañeros. Yeah. All right, let's continue. All right, look at this. Let's look at the end, all right, of the uses of on. Check this out. On is mostly
when we got close to a river or a beach. Take this out. Listen, if something is directly next to a river, then we use the preposition on. Y básicamente nosotros nos vamos de excursión o de paseo, como ustedes quieran llamar, y están cerca de un río o a la par de un río o a la orilla de un río, así también como a la orilla de la playa, cuando andamos ahí en la arena, por así decirlo, right? Entonces podemos decir on. Podemos usar on, okay? How come? Check this out. Roberto, let me reading. She is on the Lempa River. All right, there you go. She's on the Lempa River. ¿A qué se refiere con esto? Ah, que básicamente ella se encuentra a la orilla del río. Okay? That's what it means. Eso significa. No significa que está dentro, okay? Significa que está a la orilla. Si, está, si estuviese dentro del río, ¿cómo sería? In. Thank you, thank you. Yeah, sería in. Okay. There you go. Let's move. Check this out. Judith. Tell me already. I am on Rio Grande in San Miguel. Okay, I am on Rio Grande in San Miguel. There you go, man. All right, good. There you go. And we have the last example. Cristina. Read. Cristina, could you please help me reading? Cristina, ayúdame a leer. Perdón. what, teacher? The last one. Ayúdame a leer la última. He's on El Espino Beach. Ah, okay, very good. He's on El Espino Beach. There you go, I mean, that's cool. There you go. Perfecto. Bien, ¿comprendemos esta parte? ¿O hay alguna pregunta? Teacher, ¿puedes volver a decir para qué? ¿Cómo se usa el on en esto? En estas, she is on the Lempa River. Lo puedes repetir. Ok, cool. Básicamente es cuando nosotros nos encontramos a la orilla de un río o a la orilla de la playa. Entonces es cuando podemos aplicar on. Y por eso es que, por ende, tenemos esos ejemplos ahí, Cristina. Por ejemplo, podemos decir, she is on the Lempa River. Ah, significa que ella puede estar a la par o cerca de la orilla del río Lempa. Ok. Entonces ahí. O cuando decimos, okay. He is on El Espino Beach. Posiblemente esa persona ande caminando a la orilla de la playa, ¿verdad? Right? Ok. That's what it is. Solo para esos dos, teacher. ¿Hola? Solo para esos dos. Para decir esas dos cosas. ¿Cómo así? O sea, en esta parte. Solo para referirse a estas dos cosas. Yeah, mostly. Ajá. On casi no es mucho. Recuerden, es más que todo para superficies, es más que todo para, what else? Para lugares, digamos, en los cuales usted puede andar en una superficie, right? Como en este caso, a la orilla de algo, ¿ok? Es más que todo para lugares donde nosotros decimos sobre algo, ¿ok? Like over something. Just remember. That's mostly. Good. Check this out. Entonces nosotros podemos decir on 4th Avenue, all right, en cuarta avenida, on the corner, en la esquina, on the street, en la calle, ok. Te digo, recuerden, no podemos decir in the street o at the street, generalmente es on the street, ok, en la calle. All right,
¿Podría dejar la lámina, por favor? Ok. Perdón, teacher, no le escuché eso último. ¿Cómo así? ¿En la calle? ¿A la orilla de la calle? No, sobre la calle. En la calle. Oh. Ya sea okay, que esté a la orilla, ya sea que está dentro de la calle. Igual, es on. ¿Ok? On. Perfecto. Yeah. That's what it is. All right. All right, any question? ¿Alguna pregunta acá? Any question? Okay, no questions. Cool. What are we gonna do now? Let's move on, because now we're gonna be working to the manual. Ahora sí, vámonos al manual. Okay? I'm gonna stop sharing in here and let's go there. Let's go, people. I want to see you, everybody, working on page 39. Vamos a la página 39, okay? From your manual. Specifically to the part where it says addresses and places, right? Bien, básicamente, durante la semana, como ahora es inicio de la semana, pues nos daremos cuenta de que vamos a estar hablando igual de preposiciones, especialmente de lugar. Vamos a estar hablando en sí de direcciones y lugares, ¿ok? Bueno, entonces durante esta semana igual vamos a tener unas pequeñas prácticas en las cuales vamos a proveer direcciones, como vamos a aprender a cómo dar direcciones usando algunas de las preposiciones un tanto común, ¿ok? A little bit of that. All right. Let's start. I want to project this thing. Give me one second. Let's go to here. Okay, I got this. Look, tenemos esta parte acá entonces. It says, describe the location of my and others' workplace. That's what it says in here. Si ven acá en esta parte, tenemos un pequeño mapa de una ciudad. Okay, we have a small map in here. In here we have a bank. Yeah. Banco. A mall, a restaurant, a sport palace, a park, Arrows Company, school, church, city hall. Por cierto, ¿qué significaba city hall? Parcel. No. Alcaldía. Sí, alcaldía. Ay, that was funny. No, okay, let's continue. Miren, acá, en esta zona acá tenemos Barrientos Street, calle Barrientos, Second Avenue, Segunda Avenida, First Avenue, Primera Avenida, and Roosevelt Street, okay? Roosevelt Street. Good. What are we going to do with that information? ¿Qué vamos a hacer con esta información? Let's move here. Ahora bien. Dice, which street is the restaurant on? ¿Cuál o en qué calle está el restaurante? Bueno, podemos subir. Y ustedes me dicen, ¿dónde está el restaurante? La Roosevelt. Sobre la Roosevelt. Roosevelt. Up Roosevelt Street. All right. Entonces, ¿cómo vamos a poner acá? Up. Vaya, pero lo vamos a hacer en oración completa. ¿Cómo así? Look at this. Lo vamos a hacer de esta modo. Check this out. The restaurant. The restaurant is on. On the first. No. On Roosevelt. Ah. ¿Por qué lo hacemos así?
Porque la pregunta solo nos pide dónde, okay, o en cuál calle está el restaurante. Right? Entonces ahí lo que nos está pidiendo es el nombre de la carretera nada más. Okay? And let's see. There you go. Entonces, esa es la forma en cómo nosotros vamos a poder hacer esta actividad. Right, just give me one second. I need to check something. Okay, let me see. I'm going to move this in. Okay, perfect. Give me one second. All right, I'm gonna resend this thing. Okay, perfect. Hagamos las demás. Tal y como yo hice esta, hagamos las demás, por favor. Okay, according to what you have in there, right? De acuerdo a cómo hemos hecho la primera. Which street is the city hall on? ¿Sobre qué calle está la alcaldía? Which street is the park on? ¿Sobre qué calle está el parque? Ok, bien, hagámoslo por favor. Teacher, pero el parque está sobre cuatro calles, ¿cómo lo vamos a definir ahí? ¿Cuatro calles? Sí, porque está como entre medio de la segunda avenida y Fish Avenue. Bueno, sí, pero en ese caso descartemos las avenidas porque está mencionando calles, ok, para comenzar. Pero está la Roosevelt y la Barrientos. En ese caso ahí coloquemos una palabra que es así, miren. Between. ¿Qué significa between? Significa entre. Entre. Y ahí ponen ustedes between. Y mencionan el nombre de una calle. Y luego de ese between ponen acá el nombre de la calle. Luego acá dicen end para decir y. Y aquí colocan el otro nombre de la otra calle. ¿Ok? Okay. There you go. Let me know when you finish, okay? Me hacen saber cuando hayan terminado. Let's go, people. Teacher. Ajá. Pero entonces, between sustituiría on. Hola. Between sustituiría la preposición on. Y si no la puede poner, coloque las separadas. ¿Cómo así? A ver. Puede ser. O sea, para la respuesta. Porque no sé, se me ocurre que podría ser. The park is between Second Avenue and First Avenue. Sí. Lo puede hacer de otra manera también, miren. Más sencillo todavía. The park is on. Y acá pone el primer nombre de la calle. And. Y aquí pone el otro nombre de la calle. De la otra calle. Inclusive más fácil todavía. ¿Ok? Y ahí mencionamos las dos calles. De una vez. Es como para decir, el parque está sobre la calle tal y la calle tal. ¿Cómo así, Cecilia? Pero podríamos poner, por ejemplo, la calle Barrios con la segunda avenida, la Second Avenue, o tiene que ser la First y Second Avenue. Simplemente les está pidiendo ahí la calle, solo la calle, ¿no entiendes? Las dos calles. Yo me perdería con esta dirección, teacher. Teacher, entonces sería no, es como on, ¿cómo dijo la palabra? All right, the park is on y luego mencionan el primer nombre de la calle y luego end y luego el otro nombre. Ajá, porque ahí básicamente solo pide which street is the park on? ¿Sobre qué calle está el parque?
Okay. Okay. Teacher. Yes. Teacher. Yes. Yo a mí me queda así, the part on the barrio street and the second avenue. Read again. Repito otra vez, por favor. The part on the barrio street. Le falta is. Second. Le falta is. The park is. Is on. Mm-hmm. Así. Exactly. Okay. Is on. Just let me know when you finish, okay? Finish. Perfect. Finish. Okay, perfect. There you go. Josué, can you please read the question number two? Léame la pregunta número dos, Josué. And y a ti, Leo, me va a leer la respuesta. La dos. Good. Which street is the city hall on? Okay, Atilio. The city hall is on Second Avenue. Okay, it's on Second Avenue. ¿Todos tienen eso? Yes, teacher. Yes. All right. Sí, o inclusive, sería la calle. Inclusive, puede mencionar la calle. Yeah, man. ¿Cuál sería la calle? Roosevelt Street. Roosevelt Street también. All right, Atilio. On Roosevelt Street, okay? Okay. Good. Mostly because it's asking about the street. Nice. Carlos, read number three. Read the question. And Roberto's going to read the answer. Which street is the park on? The park is on Barrio Street and Roosevelt Street. Ah, okay, very good. So this is the way, okay? This is the most common way to answer to that type of question. Good people. Now, let's move on. Ahora sí. Vamos a más abajo entonces. Okay. What happened, Cecilia? No, teacher. Did you see something? ¿Qué le pasó? Okay. All right. Mami, that's been happy. Okay, good. Entonces, este pequeño recuadro que tienen acá básicamente es el que les aparecía al final de cada explicación del uso de las preposiciones. On, in, and at. ¿Ok? Entonces, no nos vamos a detener mucho acá porque es algo que ya conocemos, like completely good. Pero sí vamos a hacer esta parte acá. Dice, listen, complete the location of each item using the correct preposition of place. Compare with a partner. Básicamente, ¿qué vamos a hacer acá? Listen, vamos a identificar si la preposición que falta es in, es on, o es at. ¿Ok? En estos ejemplos. ¿Cómo vamos a identificar eso? A través del contexto, ¿right? De las ubicaciones, ¿right? From the moments and everything. Pero esto lo vamos a ir a hacer en parejas. All right, we're gonna do this in pairs para que podamos tener un poco más de práctica, okay? And that's it. Good. So, los vamos a mandar a trabajar en un par de minutos volvemos, okay? Porque luego tenemos la otra actividad un tanto grande. So, I'm gonna stop sharing this thing. And
we are going to do. Let me see, how many are you? 17 people? Give me 1 second, I'm just doing some changes. Okay, good. I was just doing some changes. Give me 1 second. Pero estoy haciendo algunos cambios, permítanme. Yeah, Carlos, India, okay, I'm just gonna add this one to number 3. Okay, démosle aceptar, por favor. Let's give accept and let's go to work with that. Josué and Alba, let's go to work, people. Alba, are you there? ¿Está ahí? Hello. All right, Josué, are you there? Josué, I think you're not there. Bueno, creo que no está ahí entonces, Josué. Lo vamos a mover a su compañero a otra sección, ¿ok? Ah, no, he's there. Perfect. Ahí nos está pidiendo 2, porque en we see you in triangle room of the cafetería. Entonces, después del or tiene que ir, ya sea. Aquí sería at el primero. Y luego sería in on. Y luego está diciendo. No, sería on, perdón. No. Training room or y en la cafetería. Teacher, ahí aquí sería in, sería, ¿verdad? Where? ¿Dónde? Estamos en la tercera pregunta, donde nos está pidiendo 2. Pero dice, we see you at. At. Tendría que ser a o in. ¿Qué dice? Es at. Sería at. Si usted cree que es un lugar específico donde se van a reunir, pues entonces es at. Y si usted cree que es un lugar encerrado, entonces es in. Es in. Pero como ahí sería at y in. Sería at in porque está diciendo que va a estar en una cafetería, un lugar. Perfect. Si ustedes lo interpretan, está bien. That's okay. Okay. Anna, what is the company? Is in town. Ana trabaja, trabaja en la compañía. Aquí sería at, ¿verdad? Mi relevé es to whoop the mal. The mal is Ruby Street. Aquí sería on. On. Está hablando sobre una calle. Sí, va, porque así como está en el ejemplo, en la parte de arriba que dice
at war on the bank. Uh-huh. Sí, 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 of the street. Or from the street. Ajá, uh-huh. At. Que nos salga la duda del teacher ahí. Ah, ya, yeah, I mean, tell me. No, que ahorita estamos en la 3. Entonces dice. Miren, de acuerdo a su percepción, así va a ser. Si ustedes creen que es un lugar encerrado, entonces será in. Si ustedes creen que es un lugar específico donde van a mencionarse, entonces será at. ¿Ok? Ok. La que sí tienen que descartar es on. Ahí on no va. Sí, sí, no lo. Ya llegó. Vale, mira la otra, dice la 4. Ana trabaja en una compañía. Digamos que está en la ciudad. Training room or on the cafetería. We see you at training. No sé si es at training, ¿verdad? Okay. El cuarto de entrenamiento parece de la. Ajá, algo así. De la cafetería. A training room or. Quiero ver. Porque dice we see you. Nosotros. Os... Everything okay, people? Is everything okay? ¿Estamos bien? Sí, en esta 3 estamos que dudando. ¿Cuál creen que es? At. Puede ser. También puede ser in. Ajá, pero at in, ¿verdad? Puede ser también. Mm-hmm. Porque teacher Kane, we see you significa nosotros vemos. Nos vemos. Ah, nos vemos en el entrenamiento. En la. Ajá. O en la cafetería. Ah, pues sí, la cafetería sería in. In the park. Ajá. Todo bien al ladito. Sí. Hola. Hello. Ajá. Hola, teacher. I have a question. All right. The six sentences. Creemos que está completa. I may be. ¿Cuál dice? A ver. La six. Ah, ya, yeah, miren, ahí hubo un error de cálculo. De impresión, y ahí, va. Y ahí ya está hecho. Ah, va. Ajá, porque ahí estábamos como que no se le propone nada más. Ya, yeah, miren, ahí ya no se preocupen. The finish. It's done. Ok, perfect. Voy a revisar otros, ok, antes de irnos. Ok. Right. Ok, teacher. Ok, perfecto. Hola. All right, ¿cómo vamos acá? Everything hi, okay? Hi. ¿Qué es Tel? Ahí me trabé. No le había sentido la oración. En la número 6. A ver. En la 6, pero... ¿Cuál? Him, siento que está relacionado como a ellos. Como tell, no, de la número 6, no, no, eso de tell him es dile a él. Dile a él. That we are, dile que estamos en el salón de reuniones con todos.
Entonces, tell him es como dile que estamos. Como exactly. Dile a alguien, dile a él. Exactly. Ah, pues andaba bien, dile. Alba. Estaba bien, Alba, lo que usted se ajá. De, dile a él. Ajá. Como dile que estamos. En ese caso, como está hablando de un salón, de un espacio limitado, entendí que es at. Ah, cierto, teacher. De veras, at. Quizás no. Yo así lo entiendo, pero no, no sé. Listen, no se compliquen. Esa número 6 ahí ya tiene la respuesta. Es que, ajá, por eso lo estaba haciendo yo una flechita también aquí. Exactly. Porque veía a Mati y yo dije, ¿cómo va a estar repetido dos veces? Exacto, ahí hubo un error de impresión. Sí, aquí tenía una flechita. Exacto, ahí ajá. Hubo un error de impresión y ahí ya pusieron la respuesta. Ya me da estrella. ¿Verdad? Exactly. Sí, no podía estar on a la par de at y at dos veces tampoco. That's correct, es correcto. Uh-huh. Ah, sí, thank es you, cierto, at the meeting. There you go. Mm-hmm. Very good. There you go. So you have already finished? Bien, entonces. Solo. Finish. Mm-hmm. Finish. Okay, let's go to the main section. Then. Vamos a la sala principal, entonces, okay? Okay. Let's go. Okay, thank you. See you. El cilindro morado con puntas en el recogedor amarillo. El cilindro girará y recogerá el lento del carro. Coloquemos ruedas. Ok. Ahora sé lo que se siente estar hablando y que no le contesten para tener el micrófono en mute. Man. I mean, that's crazy. All right, let's continue. A ver cuántos. Oh, niña de Benjamín. 11 people, man. 11. Nah, that's Benjasmin, Benjasmincita. Look at that. Ah, man, she's cute. How old is she, Benjamin? ¿Cuántos tiene? Todas las, perdón, la niña, ¿cuánto tiene? Yeah. Tiene 3. All right, she's 3 years old. Ah, man, that's cool. Sí. Ah, man, that's great. Okay, man, that's cool. Vida oh. De padre caóticamente. Dígamelo, I'm starting with that. Yo estoy comenzando con eso. Y, yeah, I mean, it's nice. Pero mi hija mayor me ayuda a veces a hacer las tareas. Ah, pero, I mean, that's cool. Hey, qué galán, right? Sí, en un par de años mi hijo me va a ayudar a la clase también. Ah, no creo, no creo. Con la cámara apagada. No. Yo le digo, Dani, conéctate. Y cuando me toque, me la llevas para decir presente. Y ella, yo como las ganas. Ah, con razón, ella sí que cuando inició la clase, hey, present. Yo, esa no es la voz de Esmeralda. That was your daughter, man. No, but that's cool. I mean, she's big. Ya está grande. That's cool. All right. Now, let's check what you have, people. Vamos a revisar entonces lo que tenemos acá, okay? That's what you got here. Before you say something, antes de comenzar con esto, listen, esta parte de la número 6 ya está hecha, okay? Si pueden observar acá, en esta parte acá, tenemos la preposición ya. Aquí hubo un pequeño error de impresión, okay? So, esa ya está hecha. Sí, por eso no lo hicimos, porque ya está hecha, nos fijamos ahí. Ya ven, it's already done, so entonces ya no hay necesidad. Nosotros quebrándonos la cabeza y decíamos, ¿será que lleva un in antes? No, ven, it's already done, babe. Ya está hecho. So in that case, no problem with that, okay? Good, let's start over. William, let's start with number one, please. This is, I work in the bank
the piece on Fifth Avenue and Barrio Street. On First Avenue and Barrio Street. ¿Cuántos tienen esta forma así? ¿Cuántos tienen on? Yo, teacher. Nosotros. Todos, teacher. Nosotros también. Good, people. Good. Right? That's on. Very good. Now, Cristina, read number two, please. Their factory is located. Okay. Located. Located con R. Located. Their factory is located in La Libertad. You got in. Todos tienen in. Sí. Very good. Recuerden, yes. Estamos hablando de un departamento, okay? Very good. So in that case is in. Perfect. Let's move, Carlos. Read number three, please. Mister, what you have in that case? ¿A qué acordó con su compañero? We see you at training room or in the cafeteria. ¿Cómo se dice, teacher? Cafeteria. The cafeteria. Usted lo tiene así. ¿Quién más lo tiene así? Nosotros lo tenemos así. Nosotros. Yo, teacher. Okay. Alba, okay. Gabriel. Nosotros go. Al revés lo dejamos, teacher. Ustedes lo dejaron al revés. Sí. Igual nosotros al revés está. In the training room or at the cafeteria. Nosotros pusimos at training room or at the cafeteria. Yo también. Okay. Listen. Básicamente, si ustedes perciben que el training room es un lugar específico, entonces van a colocar at. Si creen que la cafetería, pues, a pesar de ser un lugar específico, estamos mencionando que vamos a estar dentro de ella, entonces podemos usar in. Pero si los dos lugares los estamos viendo desde el punto de vista que son específicos, entonces vamos a usar at. Entonces ahí, ¿a qué llega? De que todas las respuestas que tienen están correctas. ¿Ok? Menos si tienen on. Si tienen on, entonces ahí está incorrecto. ¿Ok? Tiene que ser in o at. Remember that, ¿verdad? Right? On ya no aplica en ese caso. There you go. Good. Now, let's move. Let's continue. Give me one second. Juan, what do you have in number four? Anna works in the company that is in town. In town. In, le puse ahí. In town. ¿Cuántos tenemos esta parte acá? Nosotros. Nosotros. All right. There you go. Okay. Yo también. Very good. Yes, that's in town. Right? Porque estamos hablando de un pueblo. Okay. Very good, mister. You're correct. Atilio, read number five. Okay. Dice así, my relatives go to the mall. Thing is on Roosevelt Street. Okay, that is on Roosevelt Street. All right, ¿alguien más tiene esa oración así? Nosotros ya tenemos así también. Quien tenga in es incorrecto. ¿Ok? Y quien tenga at. ¿Será que está correcto? Si tenemos at, ¿qué dicen? Sí. ¿Por qué puede estar correcto? Porque tenemos un ejemplo de at meeting room.
Okay. Somehow, obviamente es correcto, Cecilia. Pero aquí lo más indicado también es on, ¿ok? On. Porque igual estamos mencionando el nombre de la carretera, ¿ok? In that case. Very good. That's what it is. Y la número 6, pues, I mean, it's already done there, right? Ya está hecha, pero Fabricio me la va a leer. Fabricio, let's read that one, please. Bendito mouse este que se me atraviesa, dice, tell him that we are at the meeting room with everybody. Ah, okay, very good. With everybody. Okay, very good. So this is the way how we got it there. This is the way. Muy bien. Now, people, before we go, what are we going to do? Listen. Bien, antes de irnos, all right, you know, vamos a hacer la pequeña última actividad. ¿En qué va a consistir? Listen. Nos vamos a ir igual, las mismas parejitas, pero en este caso les voy a dar 5 minutos nada más, ¿ok? En 5 minutos ustedes me van a hacer 3 ejemplos. 3 examples, ¿ok? El hecho que se vayan a trabajar de manera grupal, en algunos casos, y de manera con otra persona, no significa que solo van a ser 3 ejemplos, van a ser 3 y 3, ¿ok? Por cada uno. ¿Qué es lo que vamos a colocar? Quiero un ejemplo con in, quiero un ejemplo con on y un ejemplo con at. En este caso, no se compliquen mucho. Menciónenme el lugar donde trabajan, ¿all right? Menciónenme una dirección específica, ya sea usando at, ¿ok? O un lugar específico, ¿all right? O mencionenme something else, right? Something else. Ustedes van a saber qué hacer. Solamente quiero 3 oraciones positivas, ¿ok? Una usando in, una usando at, otra usando on. ¿Por qué los mando a trabajar en parejas? Porque ustedes se van a leer esas oraciones y ustedes mismos se van a corregir si algo está equivocado. Si ustedes creen que algo está no cuadra, ¿ok? Luego lo vamos a venir a leer y con eso terminamos la clase, ¿ok? Let's go. Give me 1 second. Van a estar los mismos. I'm gonna stop sharing this and let's go to work. Bueno, let's go, men. Acepten ahí, por favor. Cecilia, who are you working with? ¿Con quién estaba trabajando usted? Fabricio. Con Fabricio. Give me 1 second. Alba, are you there? Alba. Ay, a mí Alba no se entiende. Okay. Vamos a enviar a Alba a trabajar con... No, let's say Cristina, a trabajar con Nelson, que está en el salón 6. Give me 1 second, people. I'm just doing some modifications. Y a ustedes dos. Okay, give me 1 second. Ustedes dos los pueden enviar al salón 9. Ok, let's go. Acepten, por favor. Teacher dijo una sobre dónde podrías. Trabajamos una dirección. Yeah, ahí a modo de ejemplo fue eso que dije. Entonces, usted va a decidir qué oración usar con in, qué ejemplo usar con at y qué ejemplo usar con on, de acuerdo a lo que se ha visto. ¿Ok? Solo es una oración corta positiva. Es decir. Okay. All right, let's go, let's go. Okay. Teacher, ¿puedo hacer como I am from in the Chalatenango? ¿Hola?
Puede ser, I am from in the Chalatenango. Pero necesito in, ya no, ya la hice con in, ahora necesito con up. Ajá. Recuerde que at puede ser para mencionar una dirección específica. Puede mencionar la dirección de su trabajo, puede ser posible. Podría ser this. Podría ser that is on word. No, that is word on. Así. No, por ejemplo, puede decir my work or my job is located. Mi trabajo está ubicado. Y luego poner lo demás. Ok. Y es una dirección específica, usamos at, recuerde, ¿ok? Este es el casco del ferry. Dos anclas grandes y pesadas. Puede poner my work is at y luego mencionar la dirección específica de su trabajo. Mencionando la calle, si hay algún pasaje, número de casa. ¿Sí? Ajá, ok. Sí. All right, do you finish? La primera. Number one, really? Sí. Sí. All right. This is crazy. Y yo que dije, nah, ya terminaron todo. Y ya solo nosotros faltamos. Ah, no, I mean, no, not only you. Me consuela que Benjamín va bien a pesar. Ok, all right. Bueno, mira, la otra le podemos poner, vos trabajas aquí en San Salvador, ¿a dónde trabajas? Yo trabajo en San Salvador. Vaya, le podemos poner I work in. Entonces sería en at, y por ejemplo, si él, pero le puedo poner he is at a meeting, ¿verdad? Él está en una reunión. ¿Cómo, perdón? Digamos, para usar el at, le podemos poner, bueno, podría ser, para decir que él está en una reunión, puede ser he is at a meeting, ¿verdad? Yes, yes. Yes. Ah, ok. You too. Perfecto, ya tengo las tres y vos, Joshua. Yo la primera. Bueno, la primera y la segunda. No se conectó a ti. I am in, it's not connected right. Give me one second. Pero ya tienen las suyas. Una me falta. Es que tengo duda. A ver, cuente. Estaba poniendo Mauricio, go to tomorrow at the mall. Es correcto. Llámelo otra vez, por favor. Mauricio, go to tomorrow at the mall. Mauricio goes, all right, goes at the mall tomorrow. Okay. Goes. Okay. Tomorrow. All right, I'm gonna take it as valid. Tomorrow at the mall. Okay. Ah, pues solo esa me hacía falta porque la otra, my place work in cojo de pequeño. The out house on 9th Avenue. Ah, you're gonna check that out, right? Solo la última me faltaba con el app. Ahí tenía dos. Ah, okay.
Very good. Perfect. All right, there you go. Now, let's go. Let's go and check, okay? Okay. Vámonos ya a la sala principal, okay? Bye. All right, people, did you finish? ¿Terminamos? Yes, teacher. Finish. Nice, nice. Perfect. All right, Cristina, I'm going to start with you, Cristina. ¿Podría leer sus ejemplos? Sí, claro que sí. Let's go. I lie on San Gabriel Mall Street. I live. Yo lo pronuncié mal. Yes. I live. On San Gabriel Mall Street. Okay, perfect. San Gabriel Mall is in Nejapa. Okay, very good. I work at the bank. At the bank. I work at the bank. Okay. Así se pronuncia, the bank. Very good. Yes, thank you, Cristina. You did it excellent. Roberto. Next, Roberto. Okay, I live up Alto de San Roque. Así. ¿Quién dijo qué? ¿Qué? I live up Alto de San Roque, San Jacinto, San Salvador. I work in San Salvador. Ah, ya sé quién. I work in San Salvador. I am on El Sunsal Beach. Okay, very good. Man, they were. Ahí pregúntele a Benjamín por qué le. I will. There you go. Thank you, Roberto. Now, Esmeralda, read yours. Okay. I work in hall. Okay. I exercise. I exercise up in the gym. At the gym, okay. I live on Jim Baden Powell. Wow, okay, very good. There you go. Thank you, Janet. I work in Oloquilta. All right. She is at the supermarket. All right. My pencil around paper. Okay, very good. Thank you. Next, Carlos, tell me a reading, please. I work in the radiology. ¿Cómo se dice radiología? Radiology. X-rays. X-rays. I work in the X-ray. Oh, okay. My house is on the main road. Me faltó la última. On the main road. All right. Me faltó la última, teacher. Se la estoy haciendo. Me la va a leer al final entonces. Hágane. Okay. All right, Fabricio. That's for yours, mister. Fabricio. Y se quedó paralizado. Mauricio, are you there? Okay. All right, anyway, so Mauricio is not frozen. Man. Patricia, read yours. The bank is on Barrios Street. All right. He lives in Unzulután. Okay. I am not meeting room. Okay, perfect. I mean, by the way, Patricia, hoy se me va a quedar, okay, para los 10 minutes feedback. Good. Gabriel, read yours.
I work in San Salvador. All right. My house is from Cali Street. Okay. I send more art office. Okay, very good. Thank you, Gabriel. Ben Jasmin. Creo que solo una está buena porque estaba corrigiendo la primera y la tercera, pero en eso nos salimos de grupo. ¿Qué? All right, read, read. Pero se la voy a decir, ¿verdad? Y... Okay, yeah, meaning you can correct this. All right, good. Class start on Mondays. Porque es de lugares, ¿verdad? Entonces ahí no está mencionado en ningún lugar. Yes, no. En este caso, Benjamín, ya la preposición de lugar ya no es de lugar. Es de ya tiempo. No es de tiempo. Sí. La estructura de la oración está correcta, pero acá ya no estamos denotando un lugar, estamos denotando tiempo. Ah, ok. Y acá tiene que mencionar usted lugares, ¿ok? Son okay. Lugares. A ver, lea la otra. La segunda. Ajá. This garden is beautiful in spring. Igual, está mencionando una estación del año. Es una preposición de tiempo. Ah, pues todas las tengo malas. Lea la otra por curiosidad. No, está peor la otra. Mire, hagamos algo, Benjamín. Ajá. Hágamelas de acuerdo a los ejemplos que di. Hoy voy a subir la presentación igual. Voy a subir la anterior y voy a subir esta, ¿ok? De esta clase. Y hágamelas y me las va a leer mañana, ¿ok? Okay, okay. Perfect, perfect. Perfect. Thank you, Benjamin. Okay. All right, Josué, read yours. Okay. I work in the city hall. Okay. The cell phone is on the table. All right, perfect. She is at the class. Okay. Yes, eso es nada más. Very good, mister. There you go. All right. Thank you. Thank you. Now, let's see. Atilio. Sí, teacher. Mañana, ¿o cómo? Mañana. Now, man, let's go today. I live at Colonia Los Ángeles, Payapango. Ah, hey. Usted hey, del mero soya, pues. Ah, okay. Hey, lo siento, sí. La segunda, teacher. All right, let's go, man. Let's go. The table is in my house. Oh, okay, very good. La tercera. I wear a wig at my left hand. At my? Hand. Her. Su mano. Okay. Okay, good. There you go. Yeah. Thank you, Atilio. Thank you. Thank you. All right. Alba, let's read. My house is in Mexicanos. Okay. My work is on 49 Avenue Sur. ¿Cómo se pronuncia sur? South. 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 Okay. South. I have a meeting at Cafeteria Lido. Ah, okay. Lido Cafeteria. Right? That's correct, man. Good. Thank you, Alba. Cecilia. Okay. Hi. All right, Cecilia, let's go. Hey, Cecilia se ve bien, así bien, bien callada, bien en el Facebook. Number okay. One. All right, let's go. I live at
number 15, Bosque de la Paz, Ilopango. Good, good. The money is in my bag. Very good. I wore a band at my hair. Good, man. Good. Thank you. Thank you. Now, Gabriel. Ya estuvo, teacher. Ay, amigo. Ya se la... Sí, ya pasó. Ay, es que tienen la cámara apagada. No se me mueven las cuadrículas. María. Let's go, María. My place work in Cojutepeque. The house on 9th Avenue. Okay. Mauricio Gas, tomorrow of the month. Okay, there you go. Nice. Let's see. Alba, did you do yours? Alba. Benjam, Esaú, perdón, Gabriel Esaú. ¿Ah? No, que sí, ya leyó las suyas. Sí, ya. Yo pensé que me estaba preguntando quién era mi pareja. ¿Con quién es tú? No. Sí, no, ya. Es que sí que me murieron las cosas. Uh-huh. Ah, Mauricio, you're in yours, right? Sorry, que se me emocionó la perrita y me desconectó el cable. Ah, sí, es cierto, se quedó todo frisado así. Okay, hey, what happened? They said hey, something was happening to you. Okay, good. Let's read. Okay. I live on Divina Providencia Street. Okay. I work in PBS El Salvador. Okay, very good. My class online is at living room. Okay, it's at the living room. Very good. There you go, mister. Judith. Hey, Judith. Are you there? Like, no tengo una semana de no verla, Judith. Ya pronto. Ajá, ajá. El martes en otra semana me va a decir. Para que ya no estemos acá. All right. Ajá. Let's go. Okay. I am at graduation. Ah, okay. I am live in San Miguel. I live. I am live, okay. In San Miguel. She is on the beach Cuco in San Miguel. Cuco Beach. Okay, Cuco Beach. I am in Cuco Beach. Sí, me quité la gana el domingo, fui a Cuco Beach. That's great. Interesting. With $5, but I went to Cuco. That's cool. All right. ¿Alguien falta? Someone is missing? No? Okay. Cool. Listen. Voy a enviar esta presentación al grupo right after I finish the class. I hope not to forget that. La descargan y pueden estar comparando, okay? Recuerden, cuando hablamos de días de semana, fechas específicas, años y todo lo demás, son preposiciones de tiempo. Cuando ya hablamos de un lugar determinado, de una calle, de un, o sea, de un lugar en everything, ya estamos hablando de las preposiciones, pero de lugar, ¿ok? From a place. Try to remember that, ¿ok? Bueno, mañana igual vamos a tener un tema bastante interesante, así que, before we go, antes de irnos, ¿tenemos alguna pregunta? ¿Alguna inquietud? ¿No? La lista, teacher. La lista. That was not a question, man. Yeah, but obviously. I want to pass the attendance list. Claro que sí, ya voy a pasar la lista. No problem. All right. Good. All right. So, si todo está claro, let's remember. Ya podemos comenzar con la tarea 16, ¿ok? Y recuerden lo que, para los que no estaban anteriormente, al inicio de la clase, posiblemente de jueves a viernes les va a llegar una encuesta de satisfacción tanto a su correo como a su WhatsApp. Por favor, solo notifíquenme de recibido. No vayan a hacer la encuesta. La vamos a hacer el lunes en la clase. ¿Ok? No lo vayan a hacer. Please. Ay, yo ya lo califiqué, teacher. No, okay. No. Listen.
Es que igual les han enviado una encuesta para evaluarme a mí. Esa encuesta que les estoy diciendo a ustedes. Si no me ven en módulo 2 es porque algunos ya me sacaron. Sí, mal teacher. No. No, esa es para evaluar el curso, para evaluar las metodologías que se han utilizado y todo lo demás. Pero recuerden, lo vamos a hacer acá, en la última clase, ¿ok? No lo vayan a hacer solos. Right, y si está bien, teacher, y si está bien evaluado por todos, ¿usted sigue en el módulo 2? Tal vez. Ah, ok. Maybe. Si no, pues, culpa de Cecilia. Nada. Teacher, ¿y en el grupo mandaron esa encuesta para usted? No sé. No, creo que fue individual. ¿Individual? Sí, a su correo, creo. A mí me la enviaron al WhatsApp. Ah, bueno, al WhatsApp, al correo. There. Si no lo han hecho, pues háganla. Okay. Ya llegamos. Roberto, ya lo hiciste. Cool. Desahóguense ahí. All right, good. Alba, no copia. Alba Guadalupe. Present, teacher. Okay, very good. Alicia Esmeralda. Present, teacher. Perfect. Atilio Saúl. Presente, teacher. Okay, good. Benjamín Méndez. Presente. Nice. Carlos Alexander. Presente, teacher. Very good. Edwin Salvador didn't show up. No se conectó. Gabriel Saúl. Presente. Very good. It is Cecilia. Presente. Okay, perfect. Josué Eduardo. Presente, teacher. Okay, nice. Juan Alberto. What? No volvió Juan. Okay. Good. Judith Mariel. Present. Okay, perfect. María Yamilet. Present. Okay, perfect. Mirna Janet. Present. Okay, good. Nelson Fabricio. Present. Okay, very good. Let's move. Patricia Guadalupe. Present. Very good. Roberto Emilio. Present. Okay, excellent. Santos Cristina. Present, teacher. Okay, cool. And we have the last one, William Alexander. Present. Okay, very good. Bien, people, thank you for getting connected to this video conference. Patricia, se me queda. Y para los demás, good night, people. See you tomorrow, okay? Good night, teacher. Bye. Nice. Good night. See you tomorrow. Bye. Pórtense bien. Let's see you tomorrow, okay? Ah, les cuestión nada me sirve. Ya, man, okay, cool. All right, Patricia. Estos 10 minutos básicamente son para aclarar cualquier duda que podamos tener con relación a esta clase, clases anteriores o algo relacionado a la plataforma. Okay? This is like the time for you to express yourself. So I don't know if you have any questions with the topics. No, I mean, everything has been clear. Todo ha estado claro. Sí, la verdad que sí. Y cuando no, en los ejercicios que nos tocan, ay, no era así. Fíjense que ahora estábamos igual con Jazmín. Uh-huh. Mi tercera oración era, hoy no recuerdo, la taché, pero tenía at 9 p.m. y yo me quedé después. Cuando Benjamín me leyó la primera de él, me quedé yo, no, Benjamín, creo que la estamos regando, yo la tercera la tengo. Sí, y ahí ya estaban aplicando las preposiciones, pero de tiempo. Sí, ¿sabes? De ya tiempo. Ya no eran del lugar. No, sí, igual, recordemos que igual, toda vez que mencionemos un lugar o algo específico, pues ahí sí es ahora hay lugar. Pero si mencionamos meses del año, años, fechas, días de la semana, hay partes de un día, no, y ahí son preposiciones de tiempo, right? Those are prepositions of time. Ya, o sea, tienen un uso muy diferente. Sí. Sí, por eso sí. Es que Benjamín todo se me confundió.
Sí, pues corrigiéndolas estábamos, pero como yo estaba corrigiendo la mía y él, y la, porque justo la mía era la tercera. Ajá. Y él comenzó por la primera, nada más me leyó y me dice, ah, pues todas las tengo malas, pues espéreme, me dice. Y ya estábamos viendo otra y de repente un flauto sacó la. Sí, sí, no, ya no, ya no hubo tiempo para y, ya sí, ya no las logramos ver. Sí, sí. Pero sí, sí, teacher, la verdad es que es bien comprensible la clase. Este, y como le digo, cuando algo se nos escapa, pues en los ejercicios nos damos cuenta. Ups. Sí, chaval, chaval, así como, ah, no me quedó claro del todo. Sí, ahora me doy cuenta que no tengo claro. Ah, you see, that's the reason. Yeah, okay, man, but that's cool. Bueno, entonces estamos bien, ¿verdad? En la plataforma igual, ¿vamos bien? Sí, vamos bien, teacher. Siempre procuro hacer los martes dos tareas para que ya el viernes solo hacer una. No, man, that's excellent. Perfecto. Ay, me alegra escuchar eso. Entonces significa que everything is okay, right, with that. Todo sí. Va marchando súper bien, entonces. No, man, that's excellent. Si no hay ninguna otra entretención, por así decirlo, pues el lunes estaríamos terminando con la videoconferencia número 20. Pues ese día igual estaríamos haciendo la encuesta de satisfacción que le había mencionado. ¿Vale? Uh-huh. Ok, perfecto. Perfecto, entonces, Patricia. ¿No hay nada más que agregar? No, creo que no. Very good, entonces sí la dejo descansar, ¿ok? Espero se mejore pronto y ya mañana esté aún mejor que ahora, ¿ok? Sí, muchas gracias. All right, very good. So, good night, Patricia. See you tomorrow. Good night. Okay? All right.